Eso hay que armarlo, no lo van a hacer los partidos que apoyan a Sochi Gálvez, no lo va a hacer el PAN, el PRI y el PRD porque están desfondados, están, están cerrados tanto, que han quedado mucho en el cascarón. Hay que construir una, un ejército ciudadano literalmente, toda esa gente que fue a marchar, olvídense de organizar los desayunos a Xochitl, mejor. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y a continuación veremos cómo Felipe Calderón está totalmente irreconocible. Donde veremos en plena conferencia en España, como ya sabemos que ahí se fue a esconder. Pues simplemente no se dio cuenta que seguía al aire y menciona lo que muchos de nosotros ya sabemos. Hablando específicamente de los partidos políticos del PRI, del PAN y el PRD no lo menciona. Donde dice que simplemente están perdidos, que no tienen convocatoria y que obviamente están muertos, pero muertos políticamente hablando. A la Sotil inclusive la toca porque la menciona y dice a la Xochil, a la botarga Xochil Galvez lo único, lo único que le interesa. Es pues simplemente ir a desayunos, a eventos pequeños, a eventos planeados, planificados, porque sabemos que si se trata de convocatoria, pues Tochir Galvez, la única convocatoria que tiene es en las redes sociales, porque en persona ya vimos que no llena ningún, ningún evento ha podido llenar. Inclusive pagando para que vayan, pues simplemente no participan. Pero bueno, eso ya lo veremos. Felipe Galeón ha estado muy movido en las redes sociales. Hay muchos, muchos de su Twitter o su, de su ex que no lo puedo poner porque sí están muy fuertes los videos o, o mensajes que retuitea. Al parecer les molestó a muchos. Imagínate a Felipe Calderón retuiteando a Chumel Torres para que te des cuenta hasta dónde ha llegado, hasta qué bajeza ha llegado Felipisto Calderón a tratar. Miren, otra vez lo retuiteó en menos de 24 horas. Al parecer no les gustó que el presidente... No se pusiera ni pro ni en parte de lo que está sucediendo, lamentable de lo que está sucediendo en Israel y en Palestina, donde simplemente, pues eso les molestó muchos a estos. Ya sabemos que les gusta el señor Guerra como Felipe Calderón ir a tirar, disparar primero y preguntar después, pero bueno, ¿qué le puedes hacer con estos individuos? Y muchísimos, muchísimos más. Acá está, donde está un poco movidito. Y vamos a ver por qué este evento que repitió de Xochitl. donde pusieron esto, apenas empieza. No, hombre, sí, no. puro ciudadano. Pero bueno, vamos a ver cómo están acá. En pleno evento de puro ciudadano. Sí, 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 cómo no. Y. Pues ya lo vimos que la afluencia no fue la esperada, como todos lo sabíamos, no esperada por ellos, porque nosotros como ciudadanos que simplemente vemos las cosas de manera imparcial, sabemos que los eventos de la botarga galvez pues no tienen ninguna, ninguna aspicia, ninguna aspiración, ninguna. Ni, eh, valga la redundancia, no convocan ni al que no. Solamente la, las gentes o las personas que participan son de partidos políticos y a los que les pagan, porque si no, simplemente no. Acá está vemos cómo pusieron, puso va por todos, MX puso gracias por tanto por devolvernos la esperanza Sochi Galvez, y Santos Horta le contestó, apenas empieza y ya le sobran miles de sillas. Ese es el evento, para que luego no digan, ese lo presentamos en un video igual el, hace unos días, donde vimos que el evento fue un total fracaso a Xochitl Gálvez, a, a Claudio X González, perdón, en la parte de atrás, totalmente encabronado, porque obviamente le está financiando parte de esta campaña. Y donde ya vimos, aquí está, antes de que me digan porque a veces me han mencionado en los videos, es que no había llegado Xochitl, es que no había iniciado. Este tenía más de una hora. vean, acá está Xochitl en el puntito. Si tienen este, oportunidad de revisar el video, lo hicimos hicimos hace unos días, donde vean el evento completo, no está ahí, está totalmente vacío. Vean, solamente alrededor las fotos la han tomado. De hecho, igual cuando hacen los, las famosas selfies, las hacen pegadas al estrado porque no, porque se ve, bueno, perdón, se ve que la han abandonado. No solamente los partidos políticos, es que los ciudadanos jamás la acompañaron. Solamente los medios que se gastaron y cientos de millones, de esos pseudoempresarios que quieren regresar a, no pagar, a pagar impuestos, pues simplemente son los que financian ese tipo de medios de comunicación para hacer una imagen como que sí va la gente y ya vimos que no a diferencia de la doctora Claudia que llevan un pleno evento donde la ciudadanía sí se presentó por convicción y la otra de la botarga la poca gente que fue fue por interés los comentarios andan robando hasta los diólogos, hasta los diálogos perdón que se es esperaba de ti todo copias estamos listos pero los obradoristas para cuando empiece la campaña vas a comprobar el repudio del pueblo mexicano no solamente ella ya lo hemos dicho muchos este lo, todos los que van a participar Van a ser muchísimas, va a ser la más grande elecciones este, que ha existido en México en el 2024 y van a ver lo que no se van a presentar más que como hace Sochi en eventos cerrados, con eventos con gente pagada, en eventos donde solamente le acompañen sus conocidos o que estén interesados de que llegue al poder porque simplemente la gente no la apoya, no la respalda. Y no lo dice Alberto Mur, no lo dice el canal de Legión Vanguarda, no lo dice el canal de Legión Política, lo dicen los hechos y los videos contundentes que aparecen en todas las redes donde ya vimos que no llena un solo evento y es porque no tiene participación. Y antes de que me digan, es que esto no, aún no ha empezado, y tiene razón, aún no ha empezado, y ya está subiendo ella, tiene razón, pero los puntos negativos, que eso se está subiendo, pero ahora sí que, ahora sí que a vientos arrocanados, como dicen, ja, 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 por ahí parece la cabeza de ya saben que va muy fuerte, no lo podemos poner. Las encuestas dicen lo que son, el sentido del verdadero de la gente, las encuestas ya vimos que las humillan totalmente, aunque quieran decir que no, mínimo, yo lo dije, mínimo 30, 35 puntos le lleva la doctora que nos llaman no los 50. Depende a qué, a qué gente le preguntaron, más seguro a la gente del pueblo, pues sí, es la que, la que la apoya. Pero vean la entrevista de Felipisto Calderón, amigos y amigas, para que vean cómo se expresa de su gran abanderado del PRI, del PAN y obviamente de Social Gávez. Vamos a escuchar. Hay una cosa, Armando, que me han, eh, o gente, amigos, que me han insistido, dice, ¿cómo pueden ayudar para que no gane o no preserve o no se preserve el sistema antidemocrático al que vamos? ¿Cómo puede cambiarse el rumbo? Y creo que en las elecciones eso se va a decidir. En México me estoy refiriendo, perdón. ¿Cómo se puede ayudar, pues no a, a quien es candidata, sino a que se generen elecciones transparentes? y que se evite que prevalezca el autoritario. Tengo algunas recomendaciones. Primero, se requiere una estructura. El gobierno tiene una estructura ilegal de 20 mil servidores de la nación que están trabajando todos los días puerta por puerta y que tienen un presupuesto eh, roughly de 465 mil millones de pesos, incluyendo las pensiones, eh, 25 mil millones de dólares más o menos para acceder a idea de nuestros amigos de otros países. Y de eso es el propio Carlos Usoy hay un artículo que dice que hay un remanente de 50 mil millones de pesos, un guardadito, digamos, de casi 3 mil millones de dólares que en el presupuesto está escondido y lo van a usar para probablemente para la campaña. De lado hay que evitar que eso pase en el presupuesto, hay que ir y encima de los servidores de la nación evitar que hagan proselitismo por Morena, porque es ilegal, es inconstitucional, pero también hay que armar un ejército similar, 20 mil voluntarios que toquen puertas todos los días. Eso hay que armarlo, no lo van a hacer los partidos que apoyan a Xochitl, Gálvez, no lo va a hacer el PAN, el PRI y el PRD porque están desfondados, están, están cerrando tanto que han quedado mucho en el cascarón. Hay que construir una, un ejército ciudadano literalmente, toda esa gente que fue a marchar, olvídense de organizar los desayunos a Xochitl, mejor. Pónganse en contacto y empiecen a organizar lo que en el pan de mis tiempos y de Carlos Castillo en Paz de Descanse, se llamaba un panista por manzana, es decir un ciudadano en cada una manzana del país, por lo menos un representante de casilla. ¿Por qué? Porque hay 170 mil casillas que cubrir y los partidos no tienen esos representantes. Tienen militantes, pero tienen militantes muy pobres. En un país donde van a votar 98 millones de personas, los partidos, el pan por ejemplo, andan 200 mil y pico de militantes, o sea, no llega ni al 1% ni al medio punto porcentual de los electores y de eso no sabemos cuántos son de Adebis. Entonces, este, hay que hacer representante de casillas. 170 mil casillas. Ya de una vez vayan escogiendo la de su barrio, preferentemente la de otro barrio donde sabemos que no va a haber nada. no Recursos económicos, como con, siempre hay gente que dice, que tiene lana y dice, échenle ganas y vas bien, pero no ponen un peso. Hay que ponerle, hay que presupuestar democracia, como se presupuesta pues, la casa, la empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hablar con el ejército, porque el ejército va a estar a la altura de lo que se exige, que es que sea leal, no a X persona, no a unas siglas, sino leal a la presidencia y a la constitución mexicana, la lealtad del el ejército debe ser con la constitución, no con una persona que tome un sesgo partido, porque va a ser relevante a la hora de reconocer el resultado electoral, y también, pues el ejército, si todos los días están amenaza y amenaza y amenaza y amenaza, pues lo están poniendo en un predicamento, ¿no? hay que sonar un gran wonk en Estados Unidos, yo con todo respeto creo que la diplomacia americana está muy ocupada en, en Ucrania, pero no está viendo el, la magnitud del trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos. Tiene que ponerse las pilas. Perdón que me extienda en estos temas, Armando, Daniel. Este, a ver si otro día platicamos de lo que viene, porque a mí me pareció muy importante y muy relevante la cuestión, pero hay que organizarse como ciudadanos y hay que suplir ese apoyo que la candidata no va a tener, desgraciadamente, los partidos que la postulan. Y quizás no porque no quieran, sino porque ya no tienen con qué. Hay que hacerlo, hay que hacer una gran organización ciudadana, un ejército ciudadano que derrote la maquinaria ilegal que se está armando contra la democracia en México. Es increíble los comentarios que tiene Felipe Calderón criticando todo lo que tiene que ver con los programas sociales y no solamente él, todo lo que le dicen, atacando a los siervos de la nación que sirven para verificar que los programas sociales se estén aplicando correctamente y a los que les falta, los instruyan de cómo realizar. Así que la solicitud de esos programas. Probablemente como los panistas, como buenos panistas que son solamente ven todo lo malo que hace el buen gobierno del presidente López Obrador, por eso se inventan estas historias. Ya lo viste, ya lo escuchaste. Está rogándole a la gente de billete que se pongan a apoyar a la botarga Xochitl galvez o que simplemente no levanta con los partidos políticos que ya están erráticos, que ya están a punto de morir, como soy el PRI y el PAN, y donde simplemente Xochitl galvez solamente le preocupa ir a tragar. Se ha demostrado, amigos y amigas, no lo digo yo. Los muchos eventos que han hecho solamente cuando traga, hay 6-7 personas que se ven medio lleno porque en eventos masivos donde va a explicar algo de lo que representa el frente opositor, pues simplemente no convence a nadie. Y seamos honestos, si sí es cierto, aquí se van a elegir dos, ahora sí que dos panoramas, regresar a los gobiernos autoritarios donde sí se robaban todo el presupuesto para enriquecerse a sus cuestas y perjudicar al pueblo mexicano, o alguien que el presupuesto que dice con nuestros impuestos se utilizan correctamente para beneficiar a la gente más necesitada y abandonada y además hacer malas obras sin deuda. Ah, sin deuda, perdón. Ahora sí que díganme ustedes por quién van a elegir. Son libres de hacerlo, amigos y amigas. Acá simplemente les ponemos las opiniones y los videos que simplemente no los vas a ver en los medios tradicionales. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Política. Comparten la información para que más gente se entere esta noticia. Y de favor, apoyos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo. A que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información. Que obviamente los chayo medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.